Bé, molt bones tardes. Estem aquí per presentar la xerrada d'avui del cicle de xerrades en el Consell. Bé, com sabeu, és un cicle que impulsam des del Consell de Mallorca amb tota una sèrie d'objectius. Els més importants són, per una banda, obrir les portes del Consell i que la gent de Mallorca pugui accedir allà on se governa la illa, no? A la sala de plens, que és allà on se duen a terme les xerrades. No? I acostar un poc aquesta institució a la gent, que a vegades pareix que hi ha massa distància. No? I per altra banda també obrir debat, plantejar preguntes i intentar respondre-les, encara que aquestes preguntes a vegades siguin incòmodes, no? No defugir el debat, encara que sigui un debat pues, que no sigui tan còmode com a vegades ens agradaria a les persones que se dediquen a la política. La idea és aquesta, i aquesta vegada duim aquí a Begoña de San José per parlar de la relació que hi ha entre la dona i la política i les institucions, no? Sobretot dins aquest context que tenim aquest mes del 25N, del dia 25 de novembre, que commemoram el dia de la lluita contra les violències masclistes. No? Aleshores, nosaltres estem molt contents de comptar aquí a Begoña. A Begoña és una persona que és un referent i que estem segurs que ens aportarà tot un seguit de respostes en aquestes preguntes que moltes de les persones que avui estarem a la sala ens feim habitualment i ens farem avui a la baixa. Li passaré la paraula perquè expliqui un poquet les línies de lo que ella vol contar-nos avui a la baixa. Moltes gràcies. Muchas gracias al consejero, muchas gracias al Consell por hacer en este sitio que tiene tantísimo, digamos, representación de poder, ¿no? La situación de las mujeres menos empoderadas, que son mujeres víctimas de violencia de género. El domingo celebramos en todo el mundo el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y particularmente lo que vengo a explicar es un informe sombra que hemos hecho 200 organizaciones no gubernamentales sobre la aplicación del Convenio de Estambul, del Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia de Género. No podemos decir que no haya políticas públicas y que cada vez que hay un asesinato, como el que ha habido aquí la semana pasada, la sociedad no se preocupe, ¿no? Pero no hacemos lo suficiente porque esto sigue pasando y porque, además, siempre nos queda un poco la duda de si la próxima haremos lo posible para que no llegue al asesinato, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos básicamente es que falta prevención. O sea, concretamente en el ámbito educativo nos parece que no se está aplicando ni el Convenio de Estambul ni la Ley 1/2004 del Estado, porque no se hace una prevención exhaustiva en la educación, en todos los niveles de la educación. Y, por otra parte, que la protección social es insuficiente. Es decir, tenemos un sistema que ha hecho mucho hincapié en la denuncia judicial. Estamos observando que solamente una de cada cinco denuncias judiciales termina en condena. Y, mientras tanto, la protección social, es decir, la atención jurídica, psicológica y social de proximidad, se sigue haciendo minoritariamente y en precario, siempre con contratos temporales del personal, con medios escasos, con listas de espera. Y, por otra parte, pues también pensamos que la participación de las organizaciones de mujeres es insuficiente, porque ahora que hay un pacto de Estado y que hay 200 millones de incremento presupuestario, hay que gastarlo bien, hay que gastarlo, pero además hay que gastarlo con eficacia y con una mejora estructural. O sea, no es gastar por gastar, es gastar por crear una red mucho más eficaz que la que tenemos actualmente, ¿no? Y, bueno, un poco esto es lo que intentamos explicar. Estas 200 organizaciones. Que se dice pronto. Bé, si teniu alguna pregunta, algun aclariment, el que sigui, tanmateix, si quedes a la xerrada, segur que te solucionaran tots els dubtes. Respecte a la relació mujer-política, què és el que s'acaba o què creus que s'ha de portar?
Bueno, yo creo que es un tema que se ha trabajado bastante, sobre todo desde los años 90, ¿no? Que hubo la declaración de Atenas sobre mujeres al poder. Y a mí me parece que se trata de que haya, desde luego, mujeres en el poder, desde luego, mujeres en todos los órganos que son representativos, pero también que favorezcamos que esas mujeres representen cambio en la política. O sea, no solamente que haya cambio en las personas, sino cambio en las políticas que se realizan, ¿no? Me parece muy importante el reparto del cuidado. Ahora, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, acaba de aprobar una cosa que va más allá de lo que había dicho Naciones Unidas, ¿no? Que es que hay que repartir el cuidado tanto de la infancia como de las personas en situación de dependencia con servicios públicos y que además hay que hacer estadísticas de cuántas horas se están dedicando actualmente al trabajo no pagado de cuidado de estas personas y cuánto costaría el sustituir ese trabajo no pagado por un trabajo profesional y de servicios públicos, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, es un reto muy importante porque tenemos un montón de personas mayores que necesitan cuidados y no tenemos una ley de dependencia que las cubra plenamente. Y por otra parte, porque yo creo que tenemos también una crisis de la maternidad y la paternidad, que en gran parte es eso, es una crisis de cuidados, es decir, que es muy difícil compatibilizar dentro del sistema actual la maternidad y la paternidad con el empleo, con la independencia económica y con el desarrollo de las madres y padres, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que tiene todavía la política mucho por hacer, ¿no? Entonces, yo diría eso, que no solamente más mujeres, sino mejor política. Idò, moltíssimes gràcies per venir i res, espero que vos quedeu, disfruteu de la xerrada. Gràcies.